Hola, ¿qué tal a todos mis amigos customizadores? Bienvenidos a mi canal Brand Tuning Perú. El día de hoy voy a estar haciendo un video explicativo, o no, un video tutorial de cómo aperturar tus carritos unos 1.64 para hacer cambio de llantitas. Bien, yo voy a hacer un video con este autito, o estos dos autitos, un Volkswagen Beetle y un Porsche 911 GT3, para mostrarles cómo se puede aperturar el auto, desde la apertura del auto, la quitada de llantas, hasta cerrar el auto con tornillos, que es lo que yo hago. Y espero que les agrade el video, es un video muy explicativo, y espero que sea de su agrado. Y nada, sin más preámbulo, vamos a darle inicio al video de esta semana. Bien, lo que vamos a utilizar en primera instancia para la apertura de coche son dos brocas. Esta que es de 2.5 milímetros o 2 milímetros, ya, no sé si lo pueden ver ahí, ¿no? De 2 o 2.5 milímetros, y esta que es de 5 milímetros, ya, para reventar el remache, ya. Es lo primero que vamos a utilizar para aperturar nuestros coches. Le voy a dejar los milímetros en la descripción del canal. Es de 2 milímetros, la otra es de 5. Luego, que ya hayamos aperturado el auto, necesitamos un machuelo, ¿no? Hasta el machuelo con sus guías, ¿no? Este es de 2.45, ya, para hacer la apertura, la guía para el remache, o perdón, para el tornillo, ya. Se utiliza, hay tres, ¿no? Creo que se va devastando por guía. Y lo último, bueno, ¿no?, son estos tornillos, que son similares a los remaches. Los venden en AliExpress, así que los pueden comprar ahí, ya. Son de 2.5 milímetros y son muy buenos. Yo los utilizo bastante y, como se llama, me sirven mucho para lo que son 2.5, no se olviden. Y para los utilizo bastante para los autos Hot Wheels, de la escala 1.64 que tengo, y son bastante simples de utilizar. Lo único que sí van a tener que tener un destornillador hexagonal, me parece que le dicen, que es el de aquí. No sé si lo pueden ver. Un ratito que cuadre bien la cámara. Ahí está. No, porque así es la cabeza del tornillo, y con esto ya lo van cerrando, ¿no?, el auto. Bien, esto es más o menos las herramientas que necesitan para abrirlo. Voy a ponerlo, los autitos, acá a un costado para que puedan ver. Acá están las dos brocas, la broca que se quiere ir, el machuelo y los dos tornillitos que van a utilizar. Y claro, lo más importante, me estaba olvidando, un juego de gomas o de llantas, ¿no? Estas que tengo acá, que pueden ser, o cualquier otro modelo, que son las que vamos a utilizar. Bien, una vez explicados los materiales que se van a utilizar para la apertura de los autos y cambio de llantitas, vamos a darle inicio para que puedan ver cómo se hace el cambio. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer la guía para el tornillo, ¿no? Aquí, como pueden ver, un poquito ahí, yo creo que se ve. Siempre tiene que tener una guía.
tornillo. Y luego aquí. Y ahí teniendo las guías, vamos a romper el remache. Bien, ahora con el de 5 vamos a hacer la ruptura de la cabeza del remache. Mucho cuidado acá, aquí, porque si no se pueden volar parte del chasis. Ahí está. Igual acá, ¿no? Eso es lo que le decía, con mucho cuidado. Listo. Porque a veces se te va la mano con el taladro. Ya está ya. Ahora sí vamos a sacar vamos a abrir el carro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es desenganchar los autos. Ya estamos desenganchando este. Ya. Para sacar y cuidadosamente dejar sus partes aquí, igual acá del GTS, que sí está un poco más matadito porque se han jugado con él, ¿no? Y vamos a sacarle las llantas. Como ven, ahí las llantas están bastante cochinitas porque me imagino que han jugado bastante con él. Las llantas son muy bonitas, pero vamos a cambiarlas por una similar, pero de goma. Bien, acá está una y acá está la otra. Hay varias técnicas para cambiar llantas, ¿no? En mi caso yo utilizo esta y una más, que es la de las agujas, de mi amigo Apolo Garage de México. Vayan a ver su canal. Ya está. Pero en este caso vamos a utilizar, como son las llantas del mismo tamaño, no voy a necesitar cortar. Por ejemplo, miren, acá tengo un Bugatti que me lo vendieron sin llantas, y su eje es mucho más grande que el de las llantas. Miren, de las llantas de goma. Entonces, para mostrarles, ¿no? No entra acá. Entonces lo que tiene que hacerse es cortar, utilizar una guía aquí con una aguja número 21 y unos alfileres y colocar. Eso ya les he explicado en otros videos, si no voy a hacer un video más adelante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es montar las llantas que voy a utilizar. Bien, el método es muy simple, ¿no? Lo colocamos acá. Dame un segundo. Vamos a tratar de agrandar la guía acá para que pueda entrar. La goma y no se doble. ¿Ve? Ya quedó. Igual vamos a hacer aquí. Andar en la guía para que pueda entrar la llanta y no se doble. Ahí ya quedó. Ya está, ya ven. Bien, y de las. Esta la vamos a poner. A este bocho. Uy, también hay que aperturarle un poco aquí la guía para que pueda entrar la llanta. Igual acá. Vamos a ver. Acá ya entró uno y entró el otro. Bonito el modelo, ¿no? Y acá. Igual hay que aperturar un poco para que pueda entrar.
Este sí está un poquito duro. Vamos a aperturar un poco más grande. Ahí debería quedar. Uy, no. No sé qué está pasando, pero no me deja. Ya está. Listo. Bien, ahora vamos a montarlo. Bien, vamos a montar primero el Porsche. Este le voy a dar unos retoques porque está un poquito dañado, como verán, ¿no? Y vamos a la parte de adelante, sobre todo, que tiene plastilina, lo voy a arreglar. Así que solamente quiero para que lo vean cómo queda. Miren qué belleza. Se ve bonito, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el tema del machuelo acá. ¿Cómo es el tema del machuelo? ¿No? ¿Dónde están sus guías? Acá. Dame un segundo. Y vamos a mostrarle cómo se utiliza el machuelo. Este es el machuelo, ¿no? Aquí lo vamos a utilizar para hacer la guía, para que puedan traer los tornillitos. Ya. Así vamos dándole girando y ahí ya está. Ahora vamos a retroceder. Listo. Ahí ya está la guía. Igual acá vamos a hacer. Ya. Tengan bastante cuidado porque cuando se hacen las guías para poner los tornillos, a veces traspasamos el auto. Ya me ha pasado alguna vez, ¿no? con algunas camionetas por la parte trasera, y bueno, no se da cuenta, pero igual, ¿no? Tengan cuidado. Recomendación. Ya está. Igual, ya quedó ya. Ahora vamos a ponerle los tornillos. Lo voy a cerrar y ya con los tornillos para que lo puedan ver. Ya. Para ver cómo queda. Está cerrando, no sé por qué. A ver, un segundo. Bien, ya quedó ya para poderlo cerrar. Vamos a poner unos tornillitos. Si quieren pueden cromar o poner de plateado los tornillos luego que lo cierran. Ya depende de ustedes. Yo los dejo así porque me parece más bonito, pero depende de ustedes. Si ustedes lo quieren cerrar así y luego pintarlo y ya está. ¿Ven? Ahí están como si fueran dos remaches y quedan muy bonitos. Ya está. Miren. Ahora voy a cerrar el otro. Bien, este ya también ya quedó, miren como pueden verlo, ha quedado muy bonito aquí con sus llantitas blancas, ¿no? Y rueda muy bien. Ya, antes de retirarme quiero agradecerle a Roberto Niquillán o Roberto Castelo y a Luis Bonilla de Anglo Tu Caja de Juguetes. Roberto tiene su página de Facebook que es Niquillán Store, donde puedes conseguir llantas. Ellos son los que me venden, y Luis igual, Luis vende todo tipo de juguetes, igual Roberto. Los puedes encontrar a Luis Bonilla en su tienda, les voy a dejar el link de su Facebook para que lo puedan encontrar. Tienen muy bonitas llantas, y a Roberto Castelo en su página también de Facebook, me parece que de lunes a viernes lo va a hacer de forma virtual, y los sábados sí lo encuentras en la
feria de juguetes en la casa del pueblo. ¿No? Un agradecimiento más también a mi amigo de Aventuras Escala. Él me proporcionó el diorama de Falken. Esto va acá, ¿ya? Va aquí. Solamente que como estoy exhibiendo los autos y son, se pueden, armar, ¿no? Son armables. Ustedes las pueden tener ahí armadas y desarmar cuando más les guste. Él hace muy buenos dioramas. Espero que también visiten su página. Y puedan requerir, tiene algunas cosillas ahí para el custom y para dioramas que les va a servir bastante. Bien, chicos, espero que les haya agradado este video. No se olviden de suscribirse al canal, compartirles. Ha sido un video bastante didáctico de lo que se puede hacer para el cambio de llantitas ahí en dos modelos diferentes, ¿no? Para que puedan tener una idea básica de qué es lo que se hace uno o qué es lo que yo hago para abrir y cerrar mis autos, ¿no? Bueno, yo me voy despidiendo. No se olviden de suscribirse, compartirle, denle like y nos despedimos. Hasta la próxima.